En acto especial se recordó que hoy se conmemora el Día Internacional en contra del reclutamiento infantil, haciendo valer el derecho de menores de edad de nuestro territorio. El acto contó con la participación de autoridades de la ciudad. Estamos haciendo un eco, una voz de aliento a todas personas que conocen de algún caso de este tipo para que denuncien, para que nos informen y poder tomar las acciones respectivas. La Policía Nacional tiene en cuenta más de 128 mil acciones preventivas, donde hemos podido vincular más de 527 mil niños en pro y en rechazo a este flagelo que nos está afectando a nivel nacional. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Prosperidad Social, Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Barranca Bermeja, INDERVA, el Ejército, la Armada y la Policía participaron de esta actividad, así como también el Centro de Convivencia Ciudadana y Acción Social, recordando una fecha en la que se fortalecen los compromisos de protección y se previene la vinculación de menores a conflictos armados o a otro tipo de conflictos. Nosotros como Agencia para la Reincorporación y la Normalización hemos trabajado una estrategia desde el 2010 que es Mambrú, no va la guerra, este es otro cuento. Y hoy es una oportunidad al estar aquí de dar un mensaje a los niños, a los padres, a las instituciones y a toda la sociedad en general de que cuidemos a nuestros niños. Creo yo que lo mejor que podemos hacer es construir ambientes protectores para ellos y es así como estamos comprometidos como agencia a generar estos entornos, estos espacios a través de acciones lúdicas, a través de todo lo que los niños tienen, ese potencial que tienen para poder salir adelante, cumplir sus sueños. Con esta actividad se ratifica el compromiso con la construcción de entornos protectores para que niños y jóvenes crezcan felices y apartados de la violencia. Además, se invita a la ciudadanía, así como a las entidades aliadas a escala nacional y regional, a continuar fortaleciendo las iniciativas que benefician a los menores de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio.